te ríes, cómo juegas tú. ¿Tú estás grabando ya? ¡Uy, qué cosa! Feliz domingo para todas las madres de todo el mundo. Soy de las personas que dice que no hay un día para las madres, sino toda la vida. Soy una muchacha que me crié en el entorno familiar. Me crié con mi padre, me crié con mi madre, con mis abuelos paternos, con mis abuelos maternos, en el cual creo que la madre es la merecedora del protagonismo. Mami, gracias por darme la vida, gracias por estar siempre para mí, gracias por el apoyo incondicional, gracias por las lágrimas que me hiciste derramar, esas lágrimas que me hicieron comprender que yo cada día tenía que crecer y aprender. Y felicitaciones para todas las madres del mundo. Gracias, un fuerte abrazo de este lado, Candy Flow. Los quiero. No muestro mucho a mi madre en las redes sociales, por el mismo motivo de que las redes sociales son muy crueles. Mi familia es anti-redes. Verdaderamente, todo el que tenga a su madre a su lado, valórela y cuídala. Cuando llegue el día que ella no esté, tú te quedaste con ese cariño y valora todo lo que está a tu alrededor, porque eso fue lo que ella te enseñó. Tengo mucha comunicación con mi mamá, no por problemas serios ni nada de eso, sino que cada quien tiene su estilo de vida diferente. Mi mamá es una persona anti redes sociales, porque las redes son demasiado crudas, pero verdaderamente, quien no valora a su madre, quien no le da cariño, quien no le da afecto, todas las cosas de la vida le salen mal. Todo el que tenga a su madre viva, valórela en vida. Dele todo lo que su madre quiera, dele afecto, dele cariño, dele mucho amor. Yo le doy el protagonismo a las madres. Mami, desde este mismo instante quiero decirte que gracias por existir en mi vida. Gracias por darme todo el tiempo que dedicaste a mí, el cual hoy puedo decir que soy una mujer hecha, completa y derecha. Otto, ¿ok? No, mami, yo no me voy a decir. No, es que, Otto, y Otto te dije. Claro. Porque te está llegando, me gusta. Pero mira, yo tengo media hora para que te guarda con este reflector.